soy Guillermo Eduardo Molinari, tengo 62 años y de profesión canillita, diariero. La etapa de mi vida fue en el año 78, cuando Quilmes logró el campeonato. Es decir, la gente quilmeña, cuando el equipo está muy top, muy arriba, es de comprar mucho, es de moverse mucho y estamos justo en el punto neurálgico. Mi nombre es Mario Alfredo Basilio. La etapa de mi vida es la asunción del Papa Francisco. Creo que es lo más sobresaliente en los últimos tiempos, que es lo que ha pasado. No creo que haya otra más importante, por lo menos para mí. Mirta Citati. La etapa de mi vida, cuando dijeron que estábamos ganando la guerra de las Malvinas. Y porque ellos decían que íbamos ganando y perdíamos. Mi nombre es Carlos Monjes, soy diariero del año 1972. La tapa que más vendí en mi época de diariero fue el día que falleció nuestro general Perón. Llegó el diario a las 5 de la mañana y yo calculo que ese día debo haber vendido más o menos entre 1.200 diarios. Claudio Aníbal Mesa. La etapa de mi vida son un montón. Cuando Maradona le hizo la gol a los ingleses, cuando murió Rodrigo, la muerte de Olmedo, que vinieron tres veces a traer mercadería un domingo, cuando Alfonsín salió al balcón y dijo Felices Pascuas. Esos fueron los días que más se vendieron.